Hoy en Plataforma TV, el 7 de mayo, modelo de sindicato charro. Cero corrupción ofrece Tito Cervantes al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para variar, diputados locales incumplidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Edgar Conde. Quiero invitarles a que se queden con nosotros en Plataforma Tlaxcala TV. Iniciamos. Radio Informativo Huamantla presenta. Plataforma Tlaxcala Huamantla con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @huamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Edgar Conde y les doy la más cordial de las bienvenidas a Plataforma Tlaxcala TV. Y bueno, pues vamos a iniciar porque con nuestro editorial hoy hablamos acerca de el 7 de mayo, un modelo de sindicalismo charro. Lo ocurrido en la última Asamblea General del Sindicato 7 de mayo refleja no otra cosa sino el grado de descomposición social que aqueja al país. El escaso respeto a los estatutos o la manipulación de estos a modo no son modelos de conducta ejemplar. Resulta que el dirigente estatal del Sindicato 7 de mayo, Edgar Tlapale, prolongó, si así se le puede llamar, su estancia en el poder sindical. Mañosamente y aprovechando las reformas estatutarias hechas por la antecesora de Edgar Tlapale, Guadalupe Rodríguez Guzmán, el actual dirigente amplió el plazo de su gestión. El anuncio hecho frente a todos los agremiados de dicha organización sindical despertó el enojo de los asistentes a dicha asamblea. Frente a los hechos, los miembros del sindicato 7 de mayo no dudaron en calificar de falso a su representante. Y es que al asumir el cargo, Edgar Tlapale juró por un periodo de 4 años. Bien vale pues la siguiente reflexión. Nada justifica el aprovechamiento de una modificación reglamentaria por el simple hecho de gozar de un poder político o económico. Nada justifica incumplir con los ofrecimientos hechos a sus correligionarios que confiaron en la palabra del dirigente. Peor resulta el posicionamiento del dirigente en su discurso durante el informe presentado a los agremiados del sindicato. Veamos los puntos más destacados en el informe de Tlapale Ramírez. Un ahorro de 4 millones de pesos para la construcción de la primera etapa del Centro de Especiales Médicas para los trabajadores afiliados a ese sindicato. Haber logrado un incremento salarial de 7.7% en los contratos colectivos de trabajo directo al salario de los agremiados. Total, pese a las buenas noticias, integrantes del gremio mostraron su inconformidad de manera airada. Otros, que no están adheridos al sindicato, intentaron ingresar al recinto donde se efectuaba el informe. Las protestas contra Edgar Tlapale le llegaron desde todos los frentes, incluso desde el sindicato que busca hacerle sombra al 7 de mayo. Felipa Flores Xochitl, dirigente del sindicato Liberación 4 de Octubre, pidió a los integrantes del 7 de mayo no dejarse engañar. Según la lideresa del sindicato opositor, Tlapale Ramírez pretendía rifar una casa que se habría pagado con unos préstamos hechos a Elodia Flores Sánchez y Felipa Flores Xochitl por el orden de los 60,000 y 14,000 pesos respectivamente cuando ellas pertenecían a este sindicato. La dirigente del sindicato Liberación 4 de Octubre acusó incluso un contubernio entre Edgar Tlapale
y el exoficial mayor de gobierno Ubaldo Velasco Hernández. A través de dicho acuerdo se habría dado procedencia a los cobros de los adeudos antes mencionados. También salió a colación aquel festejo, recordará usted, aquí lo mencionamos, en el que 20 bailarinas exóticas deleitaron la sensibilidad de unos 400 agremiados en un table dance. Y es que hasta el momento la sospecha se cierne sobre la figura del polémico dirigente gremial, en virtud de que se ha negado a informar sobre los ingresos de esa fiesta. La duda surge en función de que los 400 asistentes consumieron alcohol y bebidas y también bailes privados, y Edgar Tlapales solo reportó ingresos por el orden de los 50,000 pesos. En fin, la opacidad, la escasa democracia y la ambición tienen hoy en tela de juicio a un sindicalismo anquilosado, vetusto, inservible. La reflexión debe obligar más que a los dirigentes, que dicho sea de paso, nunca van a perder sus privilegios y canonjías, a los agremiados para replantear lo que quieren de un sindicato. Hoy, más que nunca, se hace indispensable un sindicalismo moderno, eficiente, transparente. Lástima que por las evidencias estemos lejos, muy lejos de alcanzar dicho estadio. Lástima que la democracia sindical sea solo una mera idea discursiva. Porque si bien Edgar Tlapales se ha cansado de decir que su gestión sirvió para acabar con un negocio familiar de unos cuantos, también es cierto que ahora se trata, según lo visto, de un negocio de unos cuantos. Hasta aquí nuestro editorial. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más análisis de la información. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones, en el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Digrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Digrarte Publimpresos. Recicladora Azusa. En Recicladora Azusa compramos PET y HDPE, a granel, pacas y molido. También compramos otro tipo de PET, como preforma, lámina y piedra. Cantidad a partir de 1 kilogramo. Contáctanos al 248-114-6022 y al 248-48-776-88. Estamos ubicados en kilómetro 71.5, carretera federal México-Puebla, en San Martín Texmelucan, Puebla. Recicladora Azusa. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-472-1473. Comercializadora Erro. Radio Informativo Huamantla presenta. Plataforma Tlaxcala Huamantla, con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como huamantla.org,
en Twitter, arroba Guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Continuamos, amigos. Me da mucho gusto que continúen con nosotros también ustedes. Vamos con la siguiente información, y es que cero corrupción ofrece Tito Cervantes al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ya lo dijo el mismísimo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Tito Cervantes Cepeda. No habrá corrupción en la dependencia a su cargo. Sin duda, el ofrecimiento es bienvenido por la población en tiempos en los que, por ejemplo, un gobernador lacera una sociedad con agua en lugar de tratamientos para el cáncer. También son bienvenidos los ofrecimientos de que en su gestión como abogado de los tlaxcaltecas no habrá influencia, compadrazgo y tortura. Con este discurso inaugural como procurador tlaxcalteca, Cervantes Cepeda revela el ya desvelado rompimiento de la era Mena con el gobierno sucesor. Y tácitamente acepta lo que era un secreto a voces. En el gobierno anterior hubo influencias, compadrazgos, torturas, corrupción. Queda de ver el procurador tlaxcalteca, sin embargo, un dato que a muchos pasó de largo: que no investigará lo que sucedió en otras gestiones. Luego entonces surge la ineludible pregunta: ¿y su ofrecimiento de cero corrupción solo fue parte de un discurso que se escuchó romántico? Porque si existen indicios de que anteriormente hubo irregularidades, no se puede ser omiso o complaciente. Ahí queda lapidaria su respuesta a los medios informativos en su primera conferencia de medios. Este tipo de práctica, se refiere a la tortura, ya no debe imperar en la Procuraduría. No se quiere pensar la opinión pública que este olvido selectivo sea parte de una factura política que mancha a un gobierno recién inaugurado. Quizá, solo quizá, sea por eso la frase del procurador: habrá amiguismo y compadrazgos en la elección de personal siempre y cuando cumplan con los perfiles necesarios. Resulta incongruente un mensaje de cero tolerancia si no existe un refresco en la imagen de una de las instancias que puyan la sensibilidad social. ¿Qué congruencia existe entre el decir y el hacer cuando se pide a la sociedad que reporte los delitos, pero habrá amiguismo y compadrazgos en la elección de personal? ¿Será suficiente un cambio interno para generar más confianza en la ciudadanía cuando se dan afirmaciones tan contradictorias? ¿Concordamos con el procurador cuando dice que para lograr de Tlaxcala un estado seguro se necesita de la voluntad y participación de la misma sociedad? Pero ¿dónde queda la voluntad y la participación de la propia dependencia si no se revisan otras gestiones? Resulta igual de incongruente que en aras de evitar el burocratismo no se vaya a crear la figura de un ombudsman interno de la Procuraduría, porque desde nuestra perspectiva el burocratismo solo se puede evitar con la atención inmediata y expedita a los casos que tiene pendientes la Procuraduría. Se acabará el burocratismo cuando en un ministerio público el personal atienda inmediatamente a las personas que hoy tienen que esperar 2 o más horas para levantar una denuncia. Se acabará el burocratismo cuando los agentes del ministerio público estén de tiempo completo en sus oficinas para, por ejemplo, el levantamiento de un cadáver. De otra manera, muy, muy a nuestro pesar, seguirán los mismos vicios, como dice la canción popular, en el mismo lugar y con la misma gente. Vamos a un corte, amigos, regresamos, no le cambien, estamos
en plataforma Tlaxcala TV. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones, en el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Tigrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Tigrarte Publimpresos. Radio Informativo Huamantla presenta. Plataforma Tlaxcala Huamantla con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter arroba @huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Y resulta que, para no variar, diputados incumplidos, con un innegable desdén por el tema de la educación, diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local no llegaron a su trabajo. Resulta lamentable que la sesión de instalación de dicha comisión haya sido ninguneada por quienes supuestamente son representantes populares. Maliciosamente se puede pensar que el desaire se debió a que dicha comisión será presidida por un exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero no existe excusa que valga para fallar, no a un presidente de una comisión, sino a una sociedad que esperaba cambios sustanciales en el trabajo legislativo. Resulta que los congresistas tlaxcaltecas fueron convocados con 3 días de anticipación, pero para nuestro infortunio solo llegaron secretarias y representantes. Resulta verdaderamente lamentable que los diputados Nahum Atonal Ortiz del PRD, Enrique Padilla Sánchez del PRI, Héctor Ortiz Ortiz del PAC y Juan Carlos Sánchez García hayan faltado a sus obligaciones. No cabe el argumento de que por saturación en las agendas de trabajo se haya ninguneado la comisión que podría, con la voluntad política necesaria, cambiar el rostro de nuestro Estado. Por mucho trabajo que presuman los diputados, es una gran falta de respeto, repetimos, al pueblo tlaxcalteca que confió en algunos de esos hoy diputados para representarlos. Otros que llegaron al Palacio de Xicoténcatl por la vía plurinominal demostraron que puede interesarles cualquier cosa, menos ser representantes de los tlaxcaltecas. No se quejen más tarde, los señores legisladores, si con estos actos como esos pierden el apoyo ciudadano en sus futuras aspiraciones. No se quejen más tarde, los señores congresistas, si la sociedad en general va perdiendo la credibilidad en la clase política de la entidad. No se quejen, los señores representantes populares, si mañana los ciudadanos les increpan por su falta de seriedad y compromiso. Después de todo, no se les está pidiendo nada gratis. Solo se les exige que cumplan
con su trabajo legislativo. Después de todo, el desengaño que sufren quienes los llevaron al Congreso de Tlaxcala se puede revertir en su propia espada de Damocles. Hoy, por lo pronto, hemos despertado a la realidad de la política bananera, donde lo que menos interesan son los intereses ciudadanos, y sí, en cambio, los intereses facciosos y grupales. Al fin de cuentas, los irresponsables diputados que incumplieron con sus obligaciones merecen nuestro agradecimiento. Agradecimiento por abrirnos los ojos de su propia minusvalía. No se vayan, continuamos en Plataforma Tlaxcala TV. Vamos a un corte. Recicladora Azusa. En Recicladora Azusa compramos PET y HDPE, a granel, pacas y molido. También compramos otro tipo de PET, como preforma, lámina y piedra. Cantidad a partir de un kilogramo. Contáctanos al 248-114-6022 y al 248-48-776-88. Estamos ubicados en kilómetro 71.5, Carretera Federal México-Puebla, en San Martín Texmelucan, Puebla. Recicladora Azusa. Radio Informativo Huamantla presenta. Plataforma Tlaxcala Huamantla con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Pues seguimos, amigos, aquí en Plataforma TV. Héctor, qué gusto saludarte esta ocasión. Bienvenido, buena tarde. Hola, buenas tardes, estimado público, buenas tardes. Cuando yo me refiero a pulmón, neutle, babadeoso, tlapehue, o como dice por ahí el refranero popular, o dicen cagua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas. ¿Sabes a qué me refiero? Pues indudablemente te has de referir al pulque. ¿Y tú sabes que los días miércoles se vende en la vía pública? ¿El pulque? Voy a decirle como dicen los amigos de allá. ¿Cómo crees? No, no me digas eso. Le pedimos a nuestro jefe de piso, nos muestra la imagen ahí de una sombrilla, por ahí se ve, es un video muy cortito de la famosísima y consabida Camarita. Ese mero Alex. Camarita viajera y traviesa. Pues mira, ahí está. Ah, caramba, ¿qué pasó? Había. ¡Ándale! O sea, y además. Estorbando el tránsito peatonal. ¿Qué? No, y pasando damas. Así es, mira. Pero pues, es sobre el bulevar. No tiene la culpa. Ahí se ve, sobre el bulevar Cuamanco, me imagino. Y ahí en esa esquina, Dios guarde la hora, que alguien que pase y se eche su pulmón, se suba a su coche y tenemos otro video de la cámara traviesa. Ahí. Mira lo que sucede en la esquina, precisamente en la esquina que... No tiene la culpa el indio. ¿Quién lo hace, compadre? No, no es este... No. ¿Tampoco? Tampoco. A lo mejor no. Es el mero. Mira nada más. Fondo la vía bonita. Querido. No, claro. Pero todos esos automóviles que... O la mayoría de los automóviles que observamos... Que están en venta. Se ve claramente. Obstruyen la visibilidad, ahí se ve ya, ahí ya no tienes visibilidad. Así y es. En un momento determinado eso puede generar un accidente. Y suben inclusive las micros, el 80-90% de las micros salen sobre el bulevar, las otras están ahí en la calle de la secundaria, pero la mayoría de las micros salen de ahí de la calle,
la obstrucción. Ahí se ve, ahí está, bueno, claro, si nos hace ahí. A ver, o sea, no, ahí está, ya, la final, vía. Ahí obviamente tú vas caminando. Así es, voy a pie, en sentido contrario, bueno, sí, claro, al arroyo, claro, vehicular. Sí, sin embargo, bueno, imagínate, si ahí estás a la altura del cuerpo, si a la altura de los ojos. Así es. Ahí, si le detenemos, sale, por favor, ahí ya no ves nada. Las piernas, sí. Y la visibilidad, bien, yendo en coche, todavía es más abajo. Así es. Ya no ves nada, ¿eh? Ojalá y las autoridades de comercio, en este caso, de protección civil. No, claro, o sea, pero indudablemente comercio, porque están vendiendo autos, ¿eh? Así, o sea, esa dependencia está directamente inmiscuida en esto porque no ha regulado esa parte. Por otro lado, la Dirección de Protección Civil, porque están invadiendo una vía federal. Así es. Y tercero, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, porque también les ha permitido que hagan esta cuestión. Ahora, nosotros hemos insistido, no estamos en contra de que se realicen actividades comerciales. Orden, nada más pedimos orden y que las instancias encargadas, Héctor, cumplan con su trabajo, con, claro, su cometido, con su función, porque en verdad esto, señores, se puede convertir en una catástrofe, una tragedia. La semana pasada, si mal no recuerdas, ¿no estuviste la semana pasada un día? Un día no estuve. Un día. Ese día Ale nos había presentado un video, unas fotografías. Del accidente, adelantito. Y sí, conste que estamos hablando de condiciones diferentes. Aquí, la concentración de gente, el transporte público, la obstrucción. Privado, la obstrucción. No, hombre, la vendimia. Bueno, la camarita anterior, que la venta del tlapegüe. Ajá. Y esta está 20 metros de la vía aproximada. Ah, más 20, o menos. 30, o sea, metros de distancia de, a cosita de las vías férreas. Y pues la camarita anduvo activa. Oye, pero a ver, espérate, estos señores que venden sus autos, que digo, insistimos, tienen todo el derecho, bien podrían ser ubicados en el interior del recinto ferial, en la parte de atrás. Así es. Hay espacio. Ahí donde está lo de las semillas, claro, el lienzo, claro, charro, toda esa área. Ahí nada más es cuestión de orden, pero y bueno. Y es ganar. Claro, por supuesto. Gana el ayuntamiento a través de su área de comercio. Pero te digo algo. Gana la seguridad de ellos, pero se sigue dando desde hace mucho tiempo en diferentes puntos de la ciudad la venta de automóviles que, lejos de ayudar, obstruyen y son generadores de basura. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay una fotografía de un screenshot. Le vamos a pedir a nuestro jefe de piso un screenshot, porque resulta que hasta donde se percibe, pues ni el señor presidente ni su gente, especialmente la de comunicación social, ven estos programas. Pues es que han de creer. ¿Mano dura o mano firme? De eso hablaremos mañana, pero ahí está la imagen. Ahí los dejamos de tarea. Ahí está la imagen, ojalá nos la pueda presentar nuestro jefe de piso, esa imagen, porque resulta que tú, todavía al finalizar la administración, en diciembre lo subiste. Así es. Hay un usuario en Twitter, OMVEF, que dice: Jorge Sánchez Caso, buen día, señor presidente. ¿Podría dar indicaciones para reparar esto? Ya es muy peligroso. ¿Y qué crees? ¿Ya viste la respuesta que nos da el señor presidente abajo? Hola, tengo tu reporte. ¿Me puedes dar la ubicación? La ubicación. Conste, el video de esta rejilla la presentamos en la cámara en diciembre. Es. Y después, iniciando enero. Otra vez. Porque no había habido atención. Sí, las llantas, inclusive, yo sé que las colocó el propietario o trabajador de una talachería que está a escasos metros sobre el bulevar. Sí. Y lo hizo de buena fe, obviamente. Claro. Entonces, la verdad, aquí sí. ¿Qué podemos decir? ¿Y quién es el de comunicación social, por cierto? Ay, no sé. Interesante. Iremos a buscar a la oficina, pero ahí está, digo, perdón, no,
No se trata de otra cosa más que de... Entonces, ¿para qué están las dependencias? Y no es adorno, pero la camarita ha subido imágenes de esto, del manquito, del comedero de perros ahí, en la Plutarco Montiel, de las mismas rejillas ahí que son un peligro peatonal. Así es. Y vaya, no se hace con el afán de molestar, se hace con el afán de que ojalá lo atiendan. Y bueno, llamaradas de petate, le diría yo. A ver. Imágenes de... Vamos con la que tenemos sigue. Imágenes de nuestro glorioso tianguis, que el primer miércoles en el que estuvieron nuestras autoridades y que presentamos también el video, quiero decirlo. ¿Sí? Hubo policías, grúas, estuvo despejado. ¿Y qué crees? Ah, ya se apropiaron de la calle donde habías dicho que felicitábamos porque en el primer tianguis de esta administración estaba limpio y ordenado, y mira nada más. Pues así está esto, y también tenemos... A ver, me suena, de la entrada. Ahorita vamos para allá, pero me suena incongruencia, ¿eh? Estuvieron 3 días resguardando la calle Allende, la calle Hidalgo... Para 14 vendedores. Que además, bueno, ahorita vamos a presentar otro video también. Vamos a ver el otro video. Esto es del día miércoles. Ajá. Podemos ver que... Mucho caso. Te digo que no ven... Mira, me queda muy claro. Nosotros podemos ser el último medio, podemos ser el último programa, lo que ustedes quieran, amigos del auditorio. Pero al final de cuentas, estamos atendiendo los reclamos, peticiones, necesidades, observaciones que hace la ciudadanía. También que nos... Y una autoridad que no dé seguimiento al trabajo de los medios de comunicación, entonces está perdida. Digo, porque sí me queda claro que tendrán atención con otros medios, ¿no? El diario de mayor circulación, algunos medios electrónicos, que a lo mejor se callan estas cosas a cambio de un contrato, no lo sé, pero las imágenes están por sí. También tenemos ahí una imagen de la rotonda de ahí de frente al recinto ferial. Ahí está, mira. Y mira, la entrada al mercado ya es un verdadero... Qué bonito, mira nada más nuestro hermoso pueblo mágico. No cabe duda que al final de cuentas, pues solamente creo que cambió el logotipo del gobierno. De azul por tricolor. Al final de cuentas sigue igual o peor. No sé qué digan nuestros amigos del auditorio. Los queremos invitar a que a través de Twitter, en la cuenta plataforma TLXH, puedan darnos todos sus comentarios sobre esta situación, porque de verdad, vaya, las declaraciones para mañana, tenemos ya un trabajo preparado sobre ciertas declaraciones que hace el presidente municipal. Por aquello de la mano dura. Y no precisamente del manquito. No, del manquito, no. Ah, otra mano dura. Y bueno, caramba. Pues están los vendedores de artículos para la vestimenta de los niños Dios en la cancha 13. Eso, que bueno, al final de cuentas ahí sí. Eso nos costó. Cumplió. Nos costó 3 días de tráfico, cierre de calles, de estar en la zozobra, porque se generó zozobra ciudadana. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, se logró el objetivo. Y tan es así que por ahí tenemos una imagen. ¿Qué crees? No me digas. Franeleros de lujo. ¿Cómo crees? Franeleros de lujo, mira. Ah, caramba. Ahí está el video, observémoslos, por favor. Ah, caramba, mira. Y mira, los motociclistas rebasando por donde no deben. Y los policías. Ah, mira, ahí se empiezan a ver los conos donde es la cancha 13, precisamente el acceso a la cancha 13. De acuerdo. ¿Y qué tal? Conos de los dos lados, uno, o sea, para los taxistas y el otro. Es un hecho que en Huamantla hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pregúntales a los del agua que no tienen agua, perdón por la... Ah, no, ahí tenemos, pero bueno. Y llegan los conos hasta la entrada del convento franciscano, o el exconvento franciscano. Así es. Y están dos policías ahí resguardando que no se estacione quien no va a hacer sus compras de vestimenta,
¿Y qué crees? Adelantito de esa importante tienda de telas y el Anda 2, autos en doble fila. Bueno, disculpen, ¿qué la risa decir? No es, ¿qué podemos no decir? Es por burla, no es por molestar, pero hay mucha incongruencia. Claro, definitivamente. En el deber y en el hacer. Así es. La cuestión es que la buena voluntad que pueda mostrar en su discurso la autoridad municipal no se empata con este tipo de situaciones. Perdón, habemos entonces ciudadanos, ya lo habíamos dicho la semana pasada con la cuestión del agua potable. Es decir, hay un grupo de personas. ¿Viene como director del agua o ya está como director del agua? Dicho vulgarmente, lo correcto sería de la Comisión Municipal de Agua Potable, etc., etc. Un señor de apellido Sarmiento que creó muchos problemas en Tlaxcala. Ah, mira. Bueno, eso ya es harina de otro costal, porque en mediados, inicios de esta semana, hubo quejas, ahí tenemos unas fotografías. Sí, en San Francisco, Yonquitlalpan. ¿En el centro? En San José, desde allá, se quejaron, mira, que tenían más de una semana ahí está, sin agua. Mira, y dice la persona, no tengo agua en casa, ya hasta pagaron un año adelantado. ¿A quién más le falta el agua que sea del centro de Huamantla? Y desplegando todos los comentarios, pues en el centro de Huamantla eran fácil una veintena de personas. Digo, ahí sí fue de los puntos brillantes del anterior gobierno, administración, el agua, creo que el arquitecto de la Vega, Rodríguez de la Vega, hizo un trabajo bien. Bueno, no te voy a decir por qué. Porque es de Huamantla. Así es. Es decir, Huamantla le interesa a los huamantlecos, le preocupa a los huamantlecos. ¿Tú crees que viniendo alguien, y no nada más en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huamantla, tenemos gente que viene de otros municipios, ¿eh? Sí. En todas las dependencias tenemos gente de otras localidades. Imposición, ¿crees? Acuerdos políticos. ¿Crees que a ellos les interesen los problemas de los huamantlecos si no viven en Huamantla? Vienen por un sueldo, discúlpenme, pero yo creo que esa sería la expresión. Vienen lástima, por un sueldo. Lástima, porque la gente, insistimos desde la primera ocasión, la gente creó altísimas expectativas de este gobierno que al final de cuentas está haciendo exactamente lo mismo de aquel al que hoy critica porque no le dejaron, porque se llevaron las cosas, porque... Y el programa anterior lo dije y hoy lo repito. Si el pueblo, si la gente les ha elegido como autoridad, es para resolver, no para estarse quejando. Hay que resolver, para eso están ahí. Claro, pero pues ahí están las evidencias. Y por más que queramos ocultar y por más que digan, es que tú traes al... Nosotros no traemos... Digo, lo mismo hablamos en la gestión de Alejandro Aguilar. Así es. Y también estamos reconociendo los logros positivos, así como es. Lo estamos haciendo en esta administración, insistimos. Lo único que queremos es un Huamantla mejor, un Huamantla desarrollado, un Huamantla ordenado. Pero las imágenes nos están diciendo que no hay tal orden. Y regresamos a lo mismo, las imágenes dicen más... Mil palabras. Tenemos más videos, ¿no? ¿O ya no? No. Ah, pero mira. Ah, pero mira. Mira, sí, como no, yo me acordaba que teníamos, fue un usuario de Facebook que dice, así de basura están las calles de Huamantla. La nueva administración inicia con el pie izquierdo. Se nota su experiencia y la ineptitud de los responsables del área de limpio. ¿Cuántos días más necesita la administración de Jorge Jasso para empezar a funcionar? Y es en la calle, ahí está la privada, San Francisco, esquina con Guerrero. Ah, sí, Cristina con Guerrero. Ahí está. Las imágenes no mienten. Nosotros no estamos, no andamos a la casa, porque ni siquiera son, es material que nos comparten amigos a través de las redes sociales, televidentes, personas del auditorio que dicen, oye, yo quiero que hables de esto porque no es posible.
A veces, digo, las redes sociales se vuelven en un medio para comunicar, pero a veces que, la autoridad no sigue a esas personas. Y es que yo creo que el desconcierto, digo, es que el camión pasa a las, a lo mejor estoy incorrecto, pero pasa a las 8 de la mañana y al siguiente día pasa a la 1 de la tarde. Y el siguiente día pasa a las 12 y el siguiente día se le olvidó pasar. Así es. Entonces, yo creo que, dicen, en el centro de Huamantla va a pasar diario el servicio de recolección de basura. Que le pongan horario. ¿Sabes? No un horario tan estricto que digan entre Zaragoza, en la calle Zaragoza, entre Allende y Juárez, va a pasar 8 y 5. O sea, bueno, no, tampoco. No, porque entendemos también el trabajo de los señores, pero bueno. Pero sí, va a pasar entre 8 y 9. 8 y media. 8. Hasta 9. Entre 8 y 9 va a pasar el recolector de basura. Entonces, y entonces, las amas de casa, los preparan. Usuarios, se toman sus precauciones, todo se prepara. No, pasa el campanero y dijeron, no lo dije yo, lo dijo la autoridad, el campanero va a ir 2 cuadras adelante para que en lo que el camión llega a su domicilio, ustedes ya estén listos o ya esté la bolsa ahí en la banqueta o no permanezca pues mucho tiempo la basura en la calle por la cuestión de la fauna nociva que anda. Pero a veces, tilín, 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 tilín y pim, atrás. O sea, es incongruente en el sentido de que te dicen que si el campanero va 2 cuadras adelante, tú dices, ah, si vivo en la esquina de Juárez, claro, el camión viene en la esquina de Bravo, o sea, siendo estrictos, no más tanto, o sea, puede venir más menos, pero siendo estrictos, rapidito, que se me olvidó una bolsita, pon la amarras, ya cuando vas a salir, pues ya viene el camión a media cuadra, pero resulta que pasa el campanero y parece que vienen jugando carreras como de los servicios colectivos, a ver quién llega primero. Pues fíjate nada más, vamos a un corte porque ya nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa comercial, pero pues vamos a regresar con más travesuras de la camarita viajera. Posiblemente. Adelante. Gracias. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras 2 direcciones, en el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Digrarte Publimpresos, causando buena impresión. Le ofrece publicidad offset, plotter, serigrafía e impresión digital, sublimación, papelería empresarial e institucional, impresos sociales y comerciales, artículos promocionales, estampado textil y mucho más. Visítanos en Allende Norte 105 letra A, en Huamantla, Tlaxcala. Digrarte Publimpresos. Radio Informativo Huamantla presenta. Plataforma Tlaxcala Huamantla con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Bueno, pues estamos en un tema platicando aquí mientras el corte, algo que nos impactó sobremanera la semana pasada fue el caso de este jovencito en un colegio de Monterrey que, bueno, pues generó, provocó y terminó en tragedia. Y nos compartieron un video impresionante, tiene, y sí les hacemos la aclaración, tiene
imágenes brutales, pero fuertes. Creo que también son imágenes que nos tienen que llevar a una reflexión. Vamos a verlo, con esto nos despedimos por el día de hoy. Y para el día de mañana tenemos otro que está en la misma temática, uno también con una cuestión reflexiva muy interesante. Pero bueno, les dejamos esto y si quieren terminar de verlo, ¿lo podemos ver en dónde? Vamos a ver completo. Ojalá nos haga reflexionar. Así es. Un fuerte abrazo, tengan muy buen provecho. Buenas tardes. Así es, buena tarde, nos vemos mañana aquí en Plataforma TV. Familia, decir no tengo familia. Los hijos de uno no aparecen porque así es, ¿verdad?
yo no voy a dar nada. Radio Informativo Huamantla presenta Plataforma Tlaxcala Huamantla con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, arroba huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual.